los estudiantes que andan por ahí, a los académicos, trabajadores del USACH, al coro del USACH. También saludamos la presencia de Amanda Jara, hija de este gran artista, y a todas las personas admiradoras del legado de Víctor que hoy han acudido a esta invitación de inauguración en el USACH de esta exposición. Se desempeña físicamente en el Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago de Chile. Yo creo que este tipo de exposiciones que humanizan a nuestros personajes, ¿no es cierto?, en que dejan de ser personajes y son personas rescatadas, personas como cualquiera otras que tienen una vocación, que tienen un don como lo tenía él, así como otras personas tienen otros dones, yo creo que es muy... valioso compartirlo, ¿no? Y que lo compartan los estudiantes que pasen por acá, que lean su pensamiento, que traten de pensar en su cotidianidad, ¿no? Porque al pensar en la cotidianidad es posible que uno se ponga en los zapatos del otro y pueda entender más la persona que el personaje o que el mito incluso, ¿no? Nosotros estamos porque la obra de Víctor Jara perdure.